Bienvenidos a la clase de matemática para tercer grado. Soy la maestra Carmen Núñez y en la clase de hoy estaremos aprendiendo sobre la división sin residuos, sin dejar nada. Son esas divisiones que nos dan un resultado exacto. Y antes vamos a recordar nuestra frase de la semana, que es sobre una de nuestras emociones. La alegría no está en las cosas, está en nosotros. No importa si tenemos mucho o poco de cosas materiales, es importante lo que está dentro de nosotros y podemos transmitir a los demás. Por eso tenemos que tratar que siempre sea lo mejor. Para trabajar esa emoción esta semana, estaremos creando un sol muy feliz, como este que aparece aquí. Está formado por un círculo y también por sus rayos en forma de triángulo. En cada uno de esos espacios he escrito aquellas cosas que me hacen feliz a mí. Ustedes van a seleccionar las suyas y pueden hacerlo con palabras o pueden utilizar también imágenes que lo representen. Luego lo comparten con nosotros utilizando la etiqueta Estrellas de Mate. Ahora estamos listos para ver el boleto de entrada a la clase de hoy, que estará a cargo de uno de nuestros compañeros. Vamos a conocerlo. Hola, mi nombre es Jorge Antonio Rodríguez. Estudio en la Escuela Bilingüe Gran Bretaña. El nombre de mi maestra es Selma de González. Estoy en el tercero C y hoy les traigo el reto extra de la semana. He creado este cubo y este prisma rectangular. ¿Quieres conocer sus características? El cubo tiene 6 caras. Las caras son cuadradas y del mismo tamaño. Tiene 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Tiene 12 aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 2 aristas. Ahora vamos con el prisma rectangular. El prisma rectangular tiene 6 caras. Las caras opuestas son del mismo tamaño. 1 y 2. Tiene 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Tiene 12 aristas, 4 de color azul, 4 de color rojo y 4 de color verde. Recuerda, conéctate con la estrella. ¡Chao! Muchas gracias, Jorge, por compartir tu actividad con nosotros. Felicitamos a su docente y a su familia por apoyarlo en este proceso de aprendizaje. Y recuerden que ustedes también pueden compartir sus actividades utilizando la etiqueta Estrellas de Mate. Muy bien, ahora estamos listos para analizar y solucionar la siguiente situación. Observen con mucha atención porque Juan tiene 12 galletas y las coloca en bolsitas de 4 unidades. ¿Cuántas bolsitas de galletas tendrá Juan? Las galletas se agrupan en 4 unidades por bolsitas. Entonces yo tengo una representación de las galletas por acá, que quedaron muy lindas. Ahora vamos a agruparlas de 4 en 4 en nuestra mesa para poder saber cuántas bolsitas serían. A ver, tengo 4 en el primer grupo. Muy bien. Ahora tengo 4 en un segundo grupo de galletas y tengo 4 más en el tercer grupo de galletas. Ahora sé que necesitaría 3 bolsitas para poder guardar mis 12 galletas en grupos de 4. Y ahí lo tenemos, 4 galletas van en la primera bolsita y me quedaron 8. Luego tengo 8 en mi 4 más para la segunda bolsita, 8 que he repartido y me quedan 4. Y por último, 4 galletas en la tercera bolsita. Ahora Juan tendrá 3 bolsitas de galletas. Muy bien. Lo hemos verificado con nuestros objetos. Y para contar, ahora vamos a comprender un poco más de este proceso de repartir en partes iguales. Vamos a ver, le voy a colocar los grupos que vamos a estar utilizando
para que lo puedan ver con las galletas. Ustedes pueden tener otros objetos para contar y representar los distintos elementos que vamos a estar contando. Esto que acabamos de hacer se llama división sin residuo. Si dividen en partes iguales 12 galletas y le tocan 4 a cada uno, estarían repartiendo a 3 personas. Para escribir esta operación, vamos a utilizar los elementos o los términos de la división. Se va a escribir 12, que es el total que tenemos, entre, observen muy bien ese signo, entre 4 igual a 3. Y así a ese proceso le podemos llamar división. El signo que les estaba pidiendo que observaran muy bien es este que tengo por acá. Consiste en una línea horizontal y un puntito arriba y un puntito abajo. Este signo se llama entre y me va a indicar siempre que voy a repartir en partes iguales una cantidad. Entonces es muy importante cuando lo vemos poder identificarlo. Para dividir de una forma más fácil, debemos recordar también algunas tablas de multiplicar, por eso los invito a que puedan repasarlo en casa y que estén preparados para al momento de dividir utilizar esas tablas. Van a ver por qué a continuación cuando veamos un poco más de la fórmula. Observemos entonces que primero vamos a tener el total entre la cantidad que hay en cada grupo o que voy a poner en cada grupo y me va a dar como resultado la cantidad de grupos. A estos términos les voy a llamar dividendo, al primero que está representado con un cuadro naranja, entre el divisor que está representado con un círculo azul, igual al cociente que está representado con un triángulo. Muy bien, acá tenemos en nuestra mesa de trabajo esa misma fórmula. Cuadrado entre círculo entre triángulo, igual al triángulo. Con las cantidades, ustedes pueden replicar esto en su cuaderno y vamos a verlos con algunos ejemplos y con algunas características especiales. Por ejemplo, la división con el divisor 1 o el dividendo 0 nos va a dar respuestas fijas, que es muy práctico recordarlas para poder hacerlo más rápido. Cuando se divide un número entre 1, la respuesta es el mismo número. Por ejemplo, si yo tengo cierta cantidad de galletas, vamos a elegir 8 galletas, y tengo un solo grupo al que quiero dividirlo, observen, tengo mis 8 galletas y las quiero dividir entre 1, el resultado va a ser la misma cantidad, es decir, las mismas 8 galletas. ¿Sí? Si tuviese 4 solamente y las quiero dividir entre uno solo, la respuesta va a ser 4. Y así con cada uno de los números que utilicemos en la división. Ahora veamos cuando el dividendo es igual al divisor, entonces el resultado va a ser 1. Por ejemplo, si tengo 2 galletas y tengo 2 grupos, que mi dividendo es igual a mi divisor y lo voy a repartir, la respuesta va a ser 1 porque me va a quedar 1 en cada grupo. Si tuviese 3 galletas y las divido en 3 grupos, la respuesta va a seguir siendo 1. Esto pasa cuando el dividendo es igual al divisor. Ahora veamos cuando se divide 0 entre cualquier cantidad de número diferente de 0. La respuesta es 0. Por ejemplo, si yo no tengo ninguna galleta y tengo 6 grupos, como aparece en el ejemplo de la pantalla con el conejo y la zanahoria, observen que tengo mis 6 grupos, pero no tengo ninguna galleta para repartir, entonces en cada grupo voy a tener 0. Por eso, 0 entre cualquier número distinto de 0 es igual a 0. Muy bien, chicos, ahora veamos la división utilizando las tablas de multiplicar. Y para eso vamos a recordar algunas de ellas. Para obtener la respuesta de la división 20, voy a buscar mi número 20. A ver, por aquí lo tenemos. 20, que sería el total, entre 5. Vamos a colocar
El 5 que representa la cantidad que hay en cada grupo. Ya tenemos 20, que es el total. Entre 5, que es la cantidad que va a haber en cada grupo, voy a encontrar entonces la cantidad de grupos. Para encontrarlo voy a valerme de la multiplicación. ¿Qué número que yo multiplique por 5 me va a dar 20? Como si viniera de acá hasta acá, vamos a ver. En mi tabla del 5, por, aquí me va a faltar un número que vamos a colocar al revés, aquí está, igual a 20. ¿Cuál ustedes creen que es el número? 4, muy bien, excelente, están muy atentos todos. Entonces 4 va a ser, en mi tabla es el multiplicando. Ahora vamos a ver, en mi división va a ser el cociente, es decir, la respuesta. Perdón, en la tabla era el multiplicador. Muy bien. Ahora, se reparten en cantidades iguales 20 mangos. Observen ese ejemplo. Se dan 5 mangos por persona. ¿A cuántas personas se le reparten los 5 mangos? Ahí utilizamos la operación que acabamos de desarrollar. 20 entre 5 para obtener el resultado. Ahora sabemos que se reparten 5 mangos por persona en esta división de 20 entre 5. Ya la hemos realizado, pero vamos a verla con los objetos para contar. Significa que tengo 20 objetos para contar y en cada grupo voy a colocar 5. Así que voy a ir viendo cuántos grupos necesito. Vamos a ver. 5 en el primer grupo. Ahora vamos con el segundo grupo. Voy a colocar 5 objetos más. Ahí están. En otro grupo, ahí ya llevo 10. Ahora con estos 5 adicionales voy a tener 15. Y con otro grupo adicional de 5 más voy a tener los 20. Esto lo sé porque al contar de 5 en 5 completo mis 20. 5, 10, 15 y 20. ¿Cuántos grupos necesitamos? Necesité 4 grupos, es decir que se le va a repartir a 4 personas en partes iguales. Como el ejemplo que vemos en pantalla. 5 mangos para Antonio, 5 mangos para Carlos, 5 mangos para Julia y 5 mangos para Ana. Muy bien. A cada persona le tocaron 5 mangos, porque 5 por 4 es igual a 20, por lo tanto 20 entre 5 es igual a 4 personas. Estamos listos para resolver utilizando nuestros objetos para contar en nuestros grupos. Vamos con el primer ejemplo y es que Carmen tiene 8 limones, los coloca en bolsitas de 4 unidades. Muy bien, ahí vamos comprendiendo el problema. ¿Cuántos limones tiene Carmen? 8. Entonces voy a seleccionar 8 limones, 8 objetos para contar que representen mis limones. Muy bien. Voy a elegir 8. Y ahora quiero descubrir cuántas bolsitas necesito. Yo tengo varias bolsitas aquí, pero voy a ir completando. En el primero voy a poner 4 porque mi situación para resolver dice que cada bolsita va a tener 4 unidades. Y me quedan estas 4 de acá, las voy a poner en una segunda bolsita. ¿Cuántas bolsitas necesitamos al final? ¿Necesitamos todas las que tenía? No, solo necesitamos 2 bolsitas. Muy bien, esa sería la respuesta. A ustedes les queda la segunda para resolver. Pueden tomar una captura de pantalla. Muy bien, y pueden practicar con otras que aparecen en su libro de trabajo. Excelente. Ahora tenemos algunos ejemplos para trabajar la multiplicación. Yo voy a hacer solo la primera, mientras ustedes van tomando una captura de pantalla para que puedan resolver las demás. Tengo la operación 15 entre 3. Ahora sé que debo ir a la tabla del 3 para buscar un número que al multiplicarlo me dé como resultado 15, que es mi dividendo. ¿Ya saben qué número es? 5. 3 por 5 es 15. Entonces mi respuesta de 15 entre 3 es igual a 5. Y así van a poder desarrollar el resto de las actividades. Muy bien. Como reto extra, les dejo esta actividad para resolver. Tomen una captura de pantalla. Con base en el dibujo, escribe el problema de la división.
Excelente. Ahora el boleto de salida es para ustedes. Tienen algunas actividades para resolver también. Recuerden tomar su captura de pantalla o encontrarla en su guía de trabajo para seguir practicando. Muy bien, tenemos esta y tenemos la siguiente. Tomen sus capturas de pantalla. Y por último, esta actividad para tomar una captura de pantalla también. Damos un agradecimiento especial al profesor Mario Bonilla, también a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Recuerden también que pueden revivir nuestras clases a través de la aplicación de MedCongo. Conéctate con la estrella y nos vemos en la próxima. Bye. Buenos días, chicas y chicos. Bienvenidos a una clase más de matemática. Les saluda la maestra Cori Ballesteros y les invito a ver los ajustes razonables de matemática para tercer grado. Chicos, espero que todos estén bien, estemos prestando un poco de atención y que estemos trabajando en conjunto. En el día de hoy vamos a hablar de la división. Pero dentro del tema de las divisiones, quiero que observemos algunas cosas que a veces no la vemos todos los días, como, ¿verdad? Vemos las ecuaciones matemáticas, en este caso una operación de división. Siempre les he hablado de las tarjetitas estas que construimos con material de reutilizable, ¿verdad? Que son muy útiles porque usted puede escribir, borrar, si se equivocó, lo escribe de vuelta. Y eso no pasa nada porque lo puede usar una y muchas veces más. Pero dentro de esta ecuación matemática, de esta división, que como pueden observar es 10 entre 2, quiero que aprendamos a ver algo importante. Estos números tienen nombre. Así que ahora vamos a ver esos nombres. Quiero que le prestemos mucha atención porque el tema, ¿verdad? Tenemos que aprender tanto a dividir como saber que estos números, estas posiciones, tienen nombre, chicos. Así que por eso ustedes van a ver que les he colocado acá. Quiero que observen este cuadrantito, ¿verdad? Un cuadrado de color naranja, un círculo de color azul y un triángulo de color verde. Entonces, esto todo tiene un sentido, chicos, que ahora lo vamos a ver. Como pueden observar, también les he colocado los signos. En este caso, el signo de división y también les he colocado el signo de igual. Entonces, para empezar, como ya les he mostrado este numerito, ¿verdad? Vamos a ver, chicos, esta ecuación que está aquí. Y después vamos a ver los nombres a los que les hago mención. Para hacer esto, vamos a hacerlo en concreto, chicos, con estos pompones de color que tanto nos gusta, ¿verdad? Me dice la operación 10 entre 2, que es la misma que tengo acá, madre de familia. Es solo una referencia para que el niño pueda ver la tarjeta y esto lo pueda plasmar en su cuaderno. Ahora vamos a hacer esta operación de manera concreta. 10 entre 2. Vamos a colocar dos platitos, ¿verdad? Y aquí entonces vamos a ver los pompones. Tengo que tomar 10, chicos, así que vamos a ver estos 10. ¿Cómo nos va a dar esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, ¿qué dice? Lo tengo que repartir. Dividir es repartir, ¿verdad? Vamos a dividirlo entre estos dos platos. Ayúdenme. Vamos a colocar, contamos uno y uno. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Observen que en cada plato me quedaron 5. Entonces, significa, ¿verdad?, que 10 entre 2 es igual a 5, porque le tocaron 5 pompones a cada platito. Interesante, ¿verdad? Entonces, por eso yo he colocado acá mi número 5. Así que cuando ustedes vean su ecuación en su cuaderno o en una tabletita, o esta reglita como esta, ya usted sabe cómo colocar el número en cada uno de estos, de esta figura que les hice con mucho amor y cariño para que se les pueda quedar esto en ese aprendizaje que tanto necesitamos. Lo voy a dejar aquí porque vamos a ver cómo haríamos entonces si hacemos otra operación. Quiero que estén pendientes, chicos. Vamos a ver si están pendientes.
vamos a regresar estos pompones a la mesa y ahora vamos a hacer, ¿qué les parece si hacemos esta? Dice 12 entre 3. Vamos a ver. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer, chicos? Cambiamos el número, ¿verdad? Cambiamos el número 12, seguimos con el signo de entre, ¿verdad? Que es el que vamos a dividir. Cambiamos el número, chicos, 12 entre 3 y dejamos este número al descubierto porque no sabemos cuánto es. Ahora, chicos, recuerden, ahora sí vamos a trabajar. 12 entre 3, ¿qué hago? Separo mis 12, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12, vamos a rectificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a contar una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué creen que hace falta aquí? 12 entre 3, miren, ¿qué observaron? Ah, que falta un plato. Claro que sí, falta un plato. ¿Por qué? Porque aquí me dice 12 entre 3. Entonces vamos a ver cuánto es esto, chicos. 12 entre 3. Vamos a poner 4 aquí. Vamos a poner 4 acá y después rectificamos. ¿Les parece? Entonces vamos a contar. Miren, cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4. El rosado tiene 4. Vamos con este, chico, el amarillo. 1, 2, 3, 4. Vamos con el verde, chicos. 1, 2, 3, 4. Ay, nos preguntamos, ¿cuántos pompones le tocó a cada plato? 4. Entonces, yo acá coloco mi número 4. Este mismo material ustedes lo van a ver en la clase regular y ustedes van a comprender de lo que les estoy hablando porque esto es muy fácil, ¿verdad? Porque nos guiamos con los colores. Entonces, este primer cuadrante se llama, ¿verdad? Dividendo. Para que lo recuerden. Este otro cuadrantito se llama divisor y esta otra forma que es un triángulo se llama cociente. Cuando usted va a trabajar usando esto, eso no se lo va a olvidar, así que me despido recordándoles que con la ayuda de Dios y una buena actitud, todo es posible. Conéctate con la estrella porque la estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao!